en el que vamos a hablar del programa de Erasmus Plus. Erasmus Plus es un programa de movilidad europea que permite pues, la mejora del aprendizaje, la mejora del resultado también de la educación a través de la movilidad. Nuestros niños y niñas y también el profesorado se pueden desplazar a otros países, siempre que su instituto esté en su centro de formación, estén dentro del programa. ¿Qué supone esto? Pues la mejora de la formación y la educación, toda la inversión que hagamos en esta materia es también una mejora de los valores de la Unión Europea. Tratamos de que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes conozcan mejor a otros países y también a través del profesorado pueden conocer buenas prácticas de otros centros, ¿no? Es una oportunidad que se les da y sobre todo especialmente está teniendo buenos resultados en la formación profesional, donde el alumnado puede realizar las prácticas. Cuando hay formación profesional que tiene práctica, la pueden desempeñar en un centro, pues en cualquier otro país. Imagínense la mejora del idioma, estar 3 meses con una inmersión total en el idioma, aparte de conocer también la cultura de otros países. Queremos mejorar las competencias de nuestro alumnado y el hecho en sí del desplazamiento, del viaje, ya mejora pues lo que es la interculturalidad y los conocimientos de otros países. Desde la Unión Europea algo que se trabaja porque entendemos que los países, para evitar también lo que está ocurriendo en otro, ahora que podemos ver, ¿no?, de más violencia, aspectos que están un poco estropeando la imagen, ¿no?, y dañando la imagen de la Unión Europea, pues que para fomentar esos valores de la Unión Europea, de la interculturalidad y de la convivencia, lo mejor es conocer estos países y lo mejor es conocerlos como un ciudadano más. Nuestros alumnados, nuestros profesorados se van allí y son un ciudadano más que hace su vida allí, desempeña sus prácticas allí y por tanto pues creo que es un programa muy positivo para todos los centros que lo soliciten, ¿no? Son más de 240.000 euros los que se van a invertir este año y eso va a promover que haya 242 movilidades. Haremos que eso, que los alumnos que estén interesados lo puedan solicitar y de verdad que es una experiencia muy positiva a la que desde aquí también animamos porque es un recuerdo que van a tener siempre que mejora su aprendizaje, su conocimiento, pero sobre todo sus competencias a la hora de desenvolverse en un mundo que es cada vez más complejo. ¿A qué nivel es padrísimo? Bueno, pues tenemos alumnados que son de IES y también de formación profesional. Hay incluso de primaria también, pero claro, lógicamente son menos los que se desplazan y como pueden ser de distintos periodos, pero pueden estar incluso 3 meses. Del año 2019 para incentivar la participación de los centros de la provincia de Jaén de cara a los dos grandes tipos de proyectos, ya sean movilidad por razones de aprendizaje, que es la acción primera, la acción K1, o asociaciones de centros para que centros de la provincia se reúnan con otros centros europeos e intercambien las buenas prácticas docentes que se están realizando en los centros docentes. Para eso fundamentalmente hay un periodo de presentación de formularios de candidatura que finaliza para el K1 el 5 de febrero y para el 21 de marzo de 2019 y es lo que venimos a incentivar en la jornada de hoy. ¿Todos los centros pueden acceder? Todos los centros, desde infantil, primaria, secundaria, escuelas de idioma, conservatorio, o sea, todos los niveles educativos, desde la infantil hasta la educación superior, son candidatos a presentar sus proyectos. Para eso cada uno tiene su sector donde presenta ya su formulario de candidatura, pero es dirigido a todos los niveles educativos.